te botamos de la comisión. Señora Mancio, bueno, atendiendo esto, las autoridades no han llegado a diversos lugares, están pidiendo la presencia de maquinarias, entre otros. Estamos en una situación muy abandonada. ¿Cómo está don Amancio? Acá tirando usted machete y lampa también. Buenos días. Bueno, señor Miguel, muy buenos días. Eso de las autoridades acá nunca nos han apoyado, señor Miguel. Nunca. Ajá. Todo se ha hecho acá justamente así con la comisión. Ni la Junta nunca ha puesto, ¿cómo se llama? Siempre los usuarios. Así hemos estado toda la vida para darnos este servicio de acá. Ajá. Nunca cualquier, siempre que la avenida ha sido, nosotros los mismos usuarios hemos repuesto nuestro trabajo, así se agrega. Después las autoridades nunca se la ha visto, pues, como alguna defensa o el consejo, nunca, señor Miguel, para que vamos bien, a admitir. Ahora a ustedes mismos les ha quedado más que agarrar su lámpara, ver, financiar tractor para reponer el agua, la, ¿no? Y la necesidad que nuestra planta, pues, señor Miguel, mira la temperatura del calor que hace, tremenda, no resiste. ¿No? Cada 8 días regamos nosotros en mi sector, semanal, y no resiste para 15 días la planta. Oiga, la maquinaria ha avanzado regular, ¿no? Sí, por lo menos está, un buen operador, ¿no? Sí, está acá de las 8 de la mañana hasta la maquinaria. Bueno, usted veo, señor Amancio, permítame decirlo, en cada circunstancia que lo encuentro con su lampa, inquieto, trabajando. Oiga, ¿usted no se cansa? Es que la necesidad de la planta que requiere agua, señor Miguel, uno tiene que salir al frente. Yo ya ayer estaba en Tangay, también tengo mi parcelita ya. Ya. Habíamos estado allí en